Pues buenas tardes a todos. Continuamos con la presentación de carteles. En esta ocasión nos acompañan lo que es para la evaluación la maestra Alejandra Sánchez Barrera, Rosa Navarrete, la doctora, perdón, Rosa Navarrete Maya, el maestro Omar Olvera, el maestro Luis Parra Oaxaca y la doctora Ruth López Pérez. En esta ocasión, los carteles que se van a presentar en este segundo día del Congreso sería por parte de Mónica Saldívar Díaz, Gabriela Rodríguez Patiño, Hugo Cuatecotzin Flores y Omar Olvera García, con su trabajo con el título Proyecto de Reorganización del Almacén de Materias Primas, perdón, del LEM Farmacia. Si me hacen favor de proyectar el video para que veamos su presentación de su cartel, por favor. Sí, adelante, por favor. Buen día. El tema presentado a continuación Gracias. es reorganización del almacén de materias primas del LEM Farmacia. Aquí se visualiza el cartel realizado con el título antes mencionado. Objetivo: establecer una clasificación a través del uso y funcionalidad de excipientes, actualizando la cantidad y el control documental en los almacenes, y con ello lograr promover una organización y una cultura de optimización dentro de la farmacia. Para introducirnos al tema, comenzaré por mencionar un poco acerca de los excipientes farmacéuticos. Estos se conocen como todas aquellas sustancias de cantidad variable que acompañan a los principios activos, que se incluyen en la formulación de los medicamentos. Todos los productos farmacéuticos deben ser almacenados de acuerdo a la estabilidad del producto. Es por ello que las condiciones de almacenamiento especificadas deben ser controladas, por lo que el acceso a las instalaciones debe estar autorizado solo a laboratoristas o personal docente. Para el desarrollo del tema, los materiales utilizados fueron frascos, cuñetes y envases de plástico, paños de limpieza, cubrebocas, vehículo mecánico, overol o bata de laboratorio, cofia, lentes de seguridad, bitácora, equipo de cómputo, sistema fotográfico, etiquetas de excipientes, etiquetas de residuos y un marcador. Para llevar a cabo la metodología, se consideró el uso de la guía de las buenas prácticas de distribución para excipientes farmacéuticos y las buenas prácticas de almacenamiento y distribución para droguerías y depósitos de productos farmacéuticos de uso humano. Se comenzó por la revisión de los materiales y sustancias en el almacén. Se tomaron fotografías y evidencia documental, seguido de la descripción de las condiciones de las áreas de mejora, como son envases, contenedores y frascos, así como la temperatura, ventilación, iluminación y distribución de productos dentro del almacén. Con ello se realizó la separación de residuos farmacéuticos y a través de eso se logró identificar la presencia de espacios muertos. Finalmente, con la ayuda de una bitácora se registraron los excipientes y las cantidades reales. Posteriormente, por medio de un equipo de cómputo, fue realizado el inventario de excipientes, un etiquetado y una reubicación de acuerdo a la norma técnica número 147. Resultados. Se actualizó y garantizó el control documental basado en la funcionalidad de excipientes y su frecuencia de uso, considerando la guía de las buenas prácticas de distribución para excipientes farmacéuticos y las buenas prácticas de almacenamiento y distribución para droguerías y depósitos de productos farmacéuticos de uso humano, con la finalidad de ayudar a los laboratoristas, supervisores y técnico académico a que la organización de las materias primas sea rápida y eficaz, por consecuencia, optimizar espacios y recursos disponibles, lo que representa una mejora dentro de las instalaciones de la farmacia, debido a la implementación de esta nueva adecuación. Finalmente, con la información documental recabada, el diseño de un plan y la aplicación de la metodología, fue posible dar solución a determinadas problemáticas como el deficiente etiquetado,
La identificación de residuos, la selección de una ubicación adecuada y la clasificación de los excipientes farmacéuticos, en consecuencia, un confiable inventario con las cantidades existentes da como resultado mejoras tanto a nivel estructural y económico, ya que esto permite un aumento en la eficacia en las actividades realizadas dentro del almacén de la farmacia. Aquí se encuentra la bibliografía consultada. Muchas gracias. Maestro Manuel, ¿nos puede proyectar el cartel completo, por favor? Muchas gracias. Bueno, vamos a seguir a pedirles, por favor, a los evaluadores que nos hagan sus comentarios o sugerencias en este trabajo, por favor. Maestra Alejandra Sánchez Barrera, ¿les puede hacer comentarios, observaciones o preguntas, por favor, a los participantes? Sí, claro, buen día. Gracias. Buen día. Tengo una pregunta. ¿Qué clasificación utilizaron para la organización del almacén? Buen día. Bueno, la clasificación que se utilizó se basó principalmente en el orden alfabético. Esto es debido a que era más sencillo para las personas que se encuentran dentro del mismo almacén, como son los laboratoristas o en ocasiones el personal docente. Ok, gracias. Un comentario acerca del cartel. Creo yo que en la parte de del título a la introducción, el que sea, el que no haya una columna que los separe hace que se pierda la información y el que en la parte del título y el nombre de la institución, se pierda esa parte. Sí podrían haberla, como sugerencia en altas y bajas para que pudiera verse una diferencia entre el nombre de la institución y el título del cartel. Sería todo de mi parte. Sí, muchas gracias, maestra. Está la doctora Rosa Navarrete, que nos pueda hacer sus comentarios, sugerencias y preguntas, por favor. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Muy interesante el cartel, bueno, el tema que están tratando. Mis sugerencias serían que en el video están marcando en todas las imágenes, describen el título, a qué se refiere, pero en el cartel solamente ponen figura 1, por ejemplo, y tiene ahí evidencia del proceso de entrega del almacén, del en farmacia A y B, pero pues bueno, a lo mejor tendrían que haber dejado los títulos como los tenían en el video que proyectaron, porque sería más interesante ver esa parte. Otra sugerencia es otra vez las letras de de las figuras es demasiado pequeña. Lo mismo que el formato que tienen ahí para definir cuáles son las la etiquetado dentro del almacén también es muy poco visible. ¿Sí? Entonces, y bueno, me sumo a lo que mencionaban ahorita. Probablemente sería más eficiente utilizar una clasificación de excipientes, tal vez por el uso, tal vez por el origen del producto, etcétera. No nada más por abecedario. Y si se basaron en las guías, creo que las guías deben tener otra propuesta. No sé qué piensen. Adelante, puede comentar, por favor. Muchas gracias. Sí, nada más agradezco todos los comentarios que menciona y para darle un poquito más de seguimiento, pues sí, se empezó inicialmente porque es el orden alfabético, pero también como es un inventario, se tiene el. Se llevó a cabo una investigación del uso de cada uno de los excipientes. Entonces, se tiene el registro, pero también existen temas como la cantidad. A veces no era funcional ponerlo todo en cuanto a en un mismo espacio, porque ya hablábamos de
envases que requerían, ocupaban más, pues vuelvo a lo mismo, más espacio dentro del mismo anaquel, pero agradezco igualmente todas las observaciones que menciona y se toma como mejora para continuar con el avance. Sí, un último comentario. En desarrollo del tema pusieron vehículo mecánico, pero no sé si es un automóvil o qué es. Es porque... Bueno, le contesto su pregunta. Es por llamarlo así, un diablito de carga. Ah, ok. Sí. Bueno, gracias. Sí, muchas gracias, doctora. ¿Tienen algunas preguntas y algunas sugerencias en el chat? Si me hacen favor de contestarlas, por favor. Vamos a...